Buenas tardes, Daniela. Andrea, oye, la guerra entre Rusia y Ucrania podría tener un punto de inflexión en medio de este conflicto que ya está pronto a cumplir un año, porque finalmente Alemania ha cedido las presiones de sus aliados y ha decidido enviar el día de hoy los tanques, los famosos tanques Leopard 2 hacia Ucrania, que le van a ayudar de sobremanera al ejército ucraniano para combatir la Rusia, a tal punto que los expertos dicen que esta tecnología es tan importante que podrían llevar finalmente a que Ucrania gane la guerra por sobre Rusia. ¿Por qué son tan importantes estos tanques? Porque son de última tecnología, porque además se van a adherir a otros de Estados Unidos, a otros del Reino Unido, que también van a enviar en las próximas horas, así como armamento, los mismos misiles que ha enviado también Estados Unidos y que van a ser vitales para esta confrontación. Sin embargo, también está generando tensión dentro de la misma Alemania. Hoy día, cuando habló el canciller Scholz y lo hizo frente al parlamento de su país, hubo bastantes críticas, porque dicen que finalmente el apoyo explícito y ahora en armamento por parte de Alemania podría generar represalias por parte de Rusia. Es decir, con esto, dicen algunos, Alemania podría entrar a la guerra. Miren lo que dijo el canciller alemán. Estamos coordinando esfuerzos a nivel internacional. Continuaremos asegurando que este apoyo sea posible sin que los riesgos para nuestro país vayan en la dirección equivocada. Tenemos que dejar muy claro, todo lo que hacemos es necesario y posible para apoyar a Ucrania, pero al mismo tiempo para evitar una escalada entre Rusia y la OTAN. Tengo una duda, Pablo Cuellar. A ver. Desde que comenzó la guerra, varios países aliados, en este caso, sobre todo en Europa y Estados Unidos, han entregado diferentes tipos de armamentos, ¿no? A Ucrania. ¿Por qué en este caso este aporte en particular es tan relevante? Mira, te invito a ver la siguiente gráfica donde vamos a explicar el nivel de tecnología que tienen estos tanques Leopard 2, que son muy similares a los Chancellor 2 que también tiene el Reino Unido. Mira, acá está toda la tecnología que se despliega. Tienen un grosor de blindaje que va más o menos a los 80 centímetros. Anda muy rápido. Mira, aquí abajo sale una avestruza porque puede andar a unos 70 kilómetros por hora estos mismos tanques. Pero quizás lo más sofisticado está justamente en el armamento que tiene. Tiene un gran cañón que puede alcanzar más o menos hasta los 3 kilómetros y medio. En algunos casos puede llegar a los 5 kilómetros de alcance. Además, arriba tiene dos ametralladoras y puede llevar en su interior hasta 4 personas, como estamos viendo aquí. Es decir, es un elemento vital que no tiene Ucrania y que le podría hacer frente a Rusia, claro, que se ha visto también bastante disminuido en las últimas semanas. Hay varios países europeos que los tienen. Chile también tiene, exacto, una flota de estos tanques, el Leopard 2. Y lo comentábamos ayer, Pablo, aumentó la presión de aquellos países que tenían estos tanques, sí, pero que requerían la autorización del fabricante de Alemania para poder llevarlos a ese país. Exacto. Y además ahora Alemania lo ha autorizado, que los otros países que tienen este mismo armamento también lo puedan destinar hacia Ucrania. Alemania, eso sí, dijo, nosotros no vamos a enviar tropas, no vamos a enviar aviones, solamente estos tanques. Uh-huh. Sin embargo, como decía, en Rusia ya finalmente se ha desencadenado una gran molestia. Están enconados con los alemanes al punto de que uno de los principales conductores de la televisión rusa dijo que Alemania se va a transformar ahora en un objetivo de ataque ruso. Escuchemos. Creo que ha llegado el momento de enviar un mensaje claro y decidido. Consideramos a Alemania parte del conflicto y el envío de tanques alemanes nos llevará a considerar objetivos legítimos, su territorio, bases militares y otros emplazamientos. Somos el agresor. Durante 8 años ustedes, bastardos, han alimentado el régimen nazi ucraniano.